Bienvenidos todos, buenas noches a todos, a todas, a todes. Bienvenidos al programa Entrevista el Domingo del Post Antillano. Mi nombre es Francisco Cabanillas y voy a estar esta noche con el amigo escritor Edgardo Nieves Mieles, cuyo último libro es precisamente un libro que salió publicado este año 2022 y tiene un título que dice Ser joven otra vez, como quien es invulnerable, del cual podemos hablar un poco después. Es un título que, por supuesto, uno lo lee y dice, este título tiene que ser de Edgardo Nieves Mieles porque no puede ser de otra persona. ¿Cómo estás, Edgardo? Muy bien, muy bien. Celebro mucho verte porque he conversado contigo, pero no nos vemos gracias a la pandemia y eso es terrible. Exactamente, en las últimas semanas hemos estado conversando sobre alguno de tus libros, un micro poemario que a mí me gusta mucho. Y también, sobre todo, hemos estado hablando mucho sobre una micronovela de la que vamos a hablar más adelante. ¿Qué tal, Edgardo, si empezamos de una manera dramáticamente amplia, gigantescamente amplia, que te permita agarrar la conversación por donde quieras? Y sería una pregunta que nos ayudaría a calentar los motores, que contigo es muy fácil porque tú siempre tienes muchísimas cosas que decir a las preguntas o a los comentarios que uno hace. ¿Qué tal si empezamos de esta manera? Para ti, ¿qué es lo mejor de la literatura puertorriqueña? Estamos hablando en términos de autores, de libros. De lo que tú quieras. Bueno, ¿Qué yo... es lo mejor de la literatura puertorriqueña? Es un tema bien amplio. Podemos decir que, porque no quiero comprometer, de los amigos no se habla mal, ni de los colegas tampoco, pero... Podemos decir que a mí me causa muchísimo interés el ensayo contemporáneo que se está escribiendo, porque cuando, fíjate, cuando he viajado, por ejemplo, a México, en Chiapas, hay una asociación de, se hacen llamar de cronistas, y ellos tienen una noción diferente de lo que se tiene aquí en Puerto Rico, de lo que es una crónica. Entonces yo veo que Carlos Rodríguez Juliá, el Instituto de Cultura publicó una colección de cuatro cuadernillos sobre crónicas que no tienen ningún vínculo con el concepto que tienen Allende los Mares. El concepto que tienen allá es un concepto más tradicional sobre asuntos históricos. Acá el término crónica a mí me resulta muy ambiguo y escurridizo como una anguila, porque para mí es un ensayo. Son ensayos, ¿eh? Y entonces me llama mucho la atención la proliferación de ese tipo de publicaciones en Puerto Rico. De otra parte, me llama la atención también que, pues yo soy muy severo, yo siempre he pensado que la consistencia es lo más importante en la obra de un escritor, no importa la cantidad, lo que importa es la consistencia. Y entonces, pues yo veo que hay muchísima prisa por publicar. No, yo creo que, bueno, es un mal que tenemos todos cuando somos jóvenes, ¿verdad? Porque uno comete sus errores tempranamente para luego arrepentirse tardíamente de ellos, como dijo Borges. Mucha gente que se cree que le llama la atención que el oficio de escribir es una cosa que tú la puedes aprender porque la novia se te fue para California, o porque se murió un familiar o algo así, ¿no? Y tú sabes, yo siempre he dicho, por eso me gusta hablar el tema de las musas, de la inspiración. Yo no creo en la inspiración y yo no creo en las musas. Yo no sé si es que ellas no pagan la cuenta del teléfono o la señal que tienen es muy floja, pero cuando yo las necesito nunca No llega. responden. Yo creo que todos los malos entendidos llevan
a que nos sigan poniendo la etiqueta de que somos unos locos, ¿sabes? Que somos el loco de la familia, ¿sabes? Y eso me preocupa, me llama la atención ese asunto de la escritura. No, yo creo que para ser escritor se requieren unas disciplinas similares como las que te llevan a ser médico, abogado o ingeniero, ¿eh? Porque el intelecto es otro sistema digestivo, tú tienes que estarlo alimentando constantemente. No es que tú te vayas a beber o te pongas triste y ojeroso y que te pasen cosas malas para tú escribir sobre ello. No. Y entonces yo veo que eso está pasando mucho en él. Y entonces no hay un filtro. Se está publicando demasiado. Entonces han proliferado las editoriales, cosa que pues no hay mal que por bien no venga, porque fíjate, antes las editoriales aquí eran dos o tres nada más y siempre la apostaban a las vacas sagradas. Yo tengo una canasta de los noes que fui recopilando de puerta en puerta de todas esas editoriales cuando yo quería publicar por primera vez, después de haberme ganado una mención en un certamen. Y todo el mundo me decía que no, porque pues los escritores jóvenes no son rentables para las editoriales. Y ahora pues cada cual, si tú quieres publicar un libro, pues funda un sello editorial. Y entonces pues el asunto pues ni poco ni demasiado, todo es cuestión de medida. Me parece interesante que hayas dicho que el ensayo es lo mejor de la literatura puertorriqueña. A la vez me pareció interesante esa ecuación que estableces entre la consistencia y la cantidad. Es interesante. Y casi que de alguna manera has contestado lo que se suponía que era la pregunta, la segunda pregunta que iba con la primera, que es qué sería lo peor. Y un poco podríamos quizás decir que has dicho que lo peor es toda esta prisa por publicar, que tiene también sus cosas buenas, pero tiene sus cosas malas. Me pregunto si una de las cosas malas que tiene el que muchos escritores pongan su propia editorial, si una de las cosas malas que tiene eso no es que a lo mejor, y lo digo entre comillas, sufre la calidad del lenguaje. Definitivamente, eso es así. Yo lo creo que sí. Porque no todo el que funda un sello editorial lo hace con fundamento y con el respeto de la tradición. Los otros días yo me comuniqué con una persona por internet. Tú sabes que yo tengo una librería, un kiosco de libros en San Sebastián, y esta persona se comunicó conmigo para que yo le consiguiera unos libros. Y entonces, entre los libros que me pidió, esa persona tiene una preocupación por quiere dominar el arte del haiku. Uh-huh. Entonces, pues, yo soy bien reacio a las modas y a los follones. Entonces yo le dije, yo le mandé la foto de las portadas de los maestros en ese asunto, que son los japoneses, Masu Abasho y no me acuerdo cómo se llaman los otros. Entonces, pues hay gente que se cree que eso es escribir una, ¿saben la fórmula de que es un primer verso de tantas sílabas, un segundo? Y no es eso, es el contenido. Es como cuando yo era educador, que hacían un certamen de décima y los muchachos estaban pendientes de la rima, pero y el contenido, la sintaxis, tú sabes, no se preocupaban por eso, ¿eh? Y entonces ella, cuando yo le mandé la fotografía, le dije, mira, si tú estás interesada en esta forma de la expresión poética, debes consultar a los maestros. Y enseguida se puso como un guava. ¿Por qué será que los escritores consagrados o los que tienen experiencia no apoyan a los jóvenes? Y entonces me puso como ejemplo. No pasa como con los pintores o con los músicos. Yo no sé cómo será, pero a mí me parece que con los pintores pasa lo mismo, igual que con los músicos. Que hay gente que son muy, muy exigentes, porque hay muchos escritores que quieren, no han llegado a primera base y se quieren jugar el home play, como digo yo. Se me ocurre pensar que no conozco a ningún editor, o se me ocurre pensar cómo sería ser editor hoy en Puerto Rico, o quizás en el mundo hispanoparlante. Porque creo que hay muchos que quieren ser escritores, pero no oigo que quieran ser editores. Y el editor es bien importante. Sí.
Bregar con los egos es más difícil que bregar con un toro bravo. Mira, leí el título de tu último libro, Ser joven otra vez, como quien es invulnerable. Y digo, bueno, ese título solamente lo puede escribir una persona que yo conozco. Entonces, la pregunta que te voy a hacer es bien, es seria, pero no lo parece. ¿Es un libro de qué? Son relatos. Ajá. ¿Por qué no les llamas cuentos? No, yo creo que es un concepto conflictivo porque tiene unos rigores que a mí me gusta la libertad de no tener guardajayas, y me gusta, pues, el término relato, me siento más cómodo con él porque es más abierto. ¿Ves? Exacto. El término relato te permite escribir unas narraciones que dan puede tener cosas de ensayo. Exactamente. Peribrido. Exactamente, dan vueltas y se transforman en pedacitos de ensayos aquí y allá. Entonces, son relatos, y veo que estos relatos, no sé cómo decirlo, pero como que se alejan, pero no se separan de tus micro relatos. Hay algo de micro en estos relatos, ¿no? Hay relatos que tienen como 20 páginas. También, exacto, sí. Exacto. Y hay pero hay muchos de ellos que tienen esa estructura, como tú le has llamado, Se quedó congelada la imagen. No, ahora está bien. No te entiendo. El problema es técnico. Te comentaba que hay algunos relatos. ¿Escuchas? Sí. Sí. Dime. Te estabas diciendo tú, hay algunos. Te escucho entrecortado, pero ya capto qué es lo que me vas a preguntar. Sí, que hay algunos relatos que tienen esa estructura fragmentaria que tú le llamas, que son como pequeñas viñetas, que como piezas de un rompecabezas que juntas forman el cuerpo textual. Se congeló tu imagen y no te escucho. ¿Y ahora? Ahora sí. Bueno, exactamente lo que te iba a decir es que aunque no son micro relatos, cuando uno los lee, siente la textura de los micro relatos, siente el pulso de estas oraciones limpias y cortas, relativamente cortas, precisas, y cierto ritmo entre las oraciones que uno dice, bueno, esto no es un microrrelato, pero definitivamente está muy conectado con los microrrelatos que tú has escrito. Bueno, no perdamos de perspectiva también que yo, antes de ser narrador, yo tuve un entrenamiento como poeta, y entonces ese sustrato está ahí siempre presente, aunque uno lo tenga amarrado bien por el tobillo, siempre está presente y es inevitable que... Yo soy muy cuidadoso, no me gusta la cacofonía, ciertas palabras, soy bien majadero con las construcciones de las oraciones precisamente por el oído que desarrollé por escribir poesía primero. Sí, estoy completamente de acuerdo. Cuando leo tu trabajo, no puedo evitar sentir que es una prosa limpia, pulida, y que utiliza mucho oraciones cortas y movidas. ¿Por qué ser joven otra vez como quien es invulnerable? ¿Cuál es? ¿Hay nostalgia? Sí, yo creo que hay.
Pero ese es un verso que no recuerdo de quién fue, porque yo acostumbro cuando estoy leyendo, tengo mi cuaderno de apuntes y ideas que me gustan las apunto. Y pues recuerda que yo trabajo mucho con la intertextualidad. Y T.S. Eliot dijo que los escritores sin experiencia copian, los maduros imitan, entonces los buenos, los malos estropean lo que copian y los buenos mejoran lo que se robaron. Algo así dice T.S. Eliot de una sentencia que a mí me gusta mucho. Muy bien, creía que ibas a decir que había dicho que los buenos citan. No, que tú te apropias de algo que escribió alguien y tú le das otro, o sea, tú coges el cuarto de esa habitación y tú haces un agujero en la pared y lo pintas de otro color, pones otro cuadro, le pones otra decoración, pero la estructura era aquella. Y entonces a mí me gusta también dejar pistas cuando hago eso, sí, porque son elementos muy presentes tanto en mi poesía como en mi narrativa. El asunto de la intertextualidad, lo lúdico, el juego y la complicidad. Entonces mi placer es que el lector descubra esas pistas que, mira, esto es un verso ¿cómo se llama aquel? El de Nocturno, el famoso Nocturno. Julián, no es Julián del Casal. No, el colombiano. El colombiano, sí, que se tuvo una vida trágica. Pues yo tengo, sí, hay un cuento en que yo cojo, era una noche de susurro, ese famoso Nocturno de él, y yo cojo y pongo en el cuento dos versos exactamente idénticos a como él los escribió. José Asunción Silva. José Asunción Silva, exactamente. O sea que a ti te gusta que el lector te siga los pasos, las huellas que dejas en el texto. Para mí esa es la chulería. Entonces te sientes acompañado. Sí, y que él se ría a sola de la pica, con picardía. Mira lo que este tipo está haciendo aquí. Ajá. O sea, no me vendió gato por liebre porque yo soy un lector avezado y me di cuenta qué es lo que le está haciendo. Pero nuestro amigo, por ejemplo, Daniel Lina, que no tiene el entrenamiento que tenemos tú y yo, fácilmente sale del paso y dice, no, que eso está muy difícil. Eso no lo entiendo. Es un bloque de tinta y papel. Por otro lado, creo que, por ejemplo, lo que me ha pasado a mí con tu novela, Los mejores placeres suelen ser verdes, que es una novela así bien fragmentada. Por otro lado, en muchas ocasiones yo no sabía muy bien quién estaba hablando, a veces no sabía muy bien cuál era la relación directa de muchos de los fragmentos de la novela, y sin embargo disfrutaba la lectura, disfrutaba la textura de lo que me proponían, que un lector que no necesariamente siga todas las pistas puede también divertirse y puede sí. Puedes saber por dónde andas. ¿Por qué no nos dices así en términos bien generales por qué o cómo fue que tu literatura desembocó, abundó en la cuestión microliteraria? Quizás muchas insatisfacciones. También siempre me ha llamado la atención los malabarismos de la técnica, ¿verdad? Sin que esto pase a ser lo primordial en un primer plano. Por ejemplo, yo resiento a Manuel Ramos Otero, que me van a sacar las AK-47. A mí me parece que Manuel Ramos Otero era un poeta que no logró asordinar a ese poeta cuando estaba escribiendo ficción. Y yo resiento muchas veces que los textos que supuestamente son relatos de él son un montón de cosas, cabos sueltos ahí. Y entonces hay algunos cuentos de él que sí me parece, donde él logra someter a la obediencia a ese individuo enamorado de las palabras, que también pasa con Cabrera Infante. Déjame decirte que Cabrera Infante, él tiene una novela que son muchas viñetas y ha sido menospreciada y subestimada por los lectores, que es una novela que creo que se titula Vista del Trópico al Amanecer o Vista del Amanecer en el Trópico, que son viñetas desde que llegan los españoles a conquistar
a los indígenas que vivían en Cuba, hasta la llegada al poder de los barbudos en la revolución de Fidel Castro. Entonces, todas esas viñetas van conformando porque son cuentas de un mismo collar, ¿ves? Y para mí es una novela. Y entonces, ese tipo de narración en la cual tú desconectas al lector de una hilación cronológica siempre me ha parecido estupenda. Juan José Arriola tiene una novela que se llama La Feria, que mucha gente no le ha hecho mucho caso, que es ese tipo también de narración. Entonces, yo no creo que una narración tiene que ser, me levanté, puse los pies en el piso, me di cuenta que estaba haciendo mucho frío, saqué el abrigo porque sospeché que iba a ser un día lluvioso, me cepillé los dientes, desayuné, me fui para el trabajo. Y eso, o sea, ese no tiene que ser así. Yo puedo brincar, y son técnicas que las introdujeron los grandes escritores del siglo XX, por ejemplo, Joyce, Virginia Woolf, Kafka, ¿quién más se me ocurre? Faulkner. Todos esos, nosotros somos hijos de esa gente, y todo ese dominio técnico que exige una complicidad extraordinaria del lector, que antes era muy cómodo. Por ejemplo, no es lo mismo leer a Ciro Alegría que leer a Ricardo Piglia, ¿eh? Porque Ciro Alegría te dice, te da, ahora fulano dijo esto, sutano contestó, ¿ves? O Enrique Laguerre, por decir un ejemplo nuestro, que son narradores más, ¿cómo te diría? Más clásicos, por usar una palabra, en el sentido amplio del término. Te perdí. Carlos, no te vayas, regresa en lo que llega Francisco. Estoy aquí. Vamos a seguir conversando, por favor. Expande nuevamente en lo que estabas diciendo acerca de detalles de cómo componer una historia que no necesariamente tiene que ser una estructura básica del A a B o del 1 al 0, que puede ser, ¿verdad?, entre medio. Tan pronto ahí llegó la Francisco. Le voy a hacer esta pregunta. Te escuchamos, Francisco. De vuelta estamos, ¿no? Sí, ya. Edgardo. ¿Estamos? Sí. ¿Estamos o no estamos? Te oigo. ¿Sí? Sí, te oigo bien, perfectamente. Yo no te oigo a ti. Francisco, ¿nos escucha? Bueno, en lo que Francisco le voy a escribir ahora que se vuelva a conectar. Parece que la señal se desconectó del audio. Carlos, por favor, continúa. Mencionando sobre lo que estaba hablando. Sí, mencionando sobre la historia. Entonces, ¿cómo nosotros podemos confabular la historia a nuestra manera? Wow. No siempre tiene que ser, ¿sabes? Llegué por la madrugada y salí a la medianoche, ¿verdad? Eso ya lo había dicho, tengo que decirlo de nuevo. Bueno, podemos continuar hacia otro tema. Explícame, ¿verdad? ¿Cómo tú ves en cuanto a la historia, ¿verdad? ¿Cuán fiel tiene que ser a la realidad de nosotros? ¿O, verdad? Pueden ser relatos completamente, ¿verdad?, que no tienen que ser del plano terrenal, ¿verdad? En ese sentido. Uh-huh. Si tienes alguna vivencia sobre eso, ¿verdad? Sobre algún momento que tuviste un sueño o algo así que lo... Pero eso no tiene que ver con lo que le estaba hablando. No, pero sí, Carlos. Lo que te estoy haciendo es una pregunta nueva. Si me puedes contar... Ah, sí, que estamos en el aire. De un sueño, ¿verdad? Que hayas tenido algo que lo te inspiró para hacer un relato corto. Bueno, me han pasado muchas cosas que han desembocado finalmente en textos. A veces se tarda
un tiempo porque lo tengo muy cerca. Por ejemplo, te voy a contar un texto que siempre he querido escribir y llevo años con él y no lo he podido escribir porque lo tengo de muy cerca. Resulta que un amigo dominicano vino a Puerto Rico y entonces el interés de él era quedarse en Puerto Rico. Y entonces yo viví en Barranquita para esa época. Y entonces él se estaba quedando en casa de otro amigo que era profesor y entonces dominicano también. Y entonces él se dio cuenta pues que la vecina era una mujer mayor sola y entonces empezó a acercarse a pedirle azúcar y qué sé yo, a conversar en la verja. Y pues vio que ese era su trampolín para conseguir su tarjeta verde. Y entonces el hombre la enamora. Esa mujer era divorciada, hacía mucho tiempo que estaba sola y no tenía ningún interés en esos momentos de tener pareja. Y la cosa es que yo quiero escribir un relato sobre eso. Es como buscando visa para un sueño, pero la jugadita no le salió. No voy a hablar de más términos porque fue una historia de la vida real que me tocó de cerca en Barranquita, cuando yo viví en Barranquita. Y siempre he querido escribir ese relato y no lo he podido, no he podido escribirlo porque no tengo. Me pasa como a García Márquez, que llevaba mucho tiempo dándole vuelta a 100 años de soledad hasta que encontró la fórmula de cómo escribir lo que él tenía por dentro, que le estaba comiendo el cerebro durante mucho tiempo, y que escribía unas cositas, un cuento, qué sé yo, hasta que se le dio lo que él quería, que se encerró a escribir 100 años de soledad. Tenemos a Paco de vuelta. Bueno, no sé si puedo insistir en el resumen de la inclinación por la micro literatura, los micro relatos, la micro literatura. ¿Por qué esa insistencia en este tipo de literatura? Bueno, te contaba que no quiero dejar bien claro que no estamos hablando del microcuento, de ese nuevo género, que hay mucha gente que lo cultiva. Yo muy poco, ¿verdad? Pero que me he dado cuenta que tiendo mucho a escribir fragmentariamente. No sigo la narración cronológica. Y entonces eso me lleva a hacer un ejercicio de rigor para tratar de establecer un vínculo de comunicación con el lector tradicional, porque como tú me dijiste, que tú eres un hombre con vasto entrenamiento, que has tenido dificultad para precisar quién es el que está hablando en la novela. Los mejores placeres suelen ser verdes. Y tengo otra novela que se titula Muéstrame tu ombligo, Pamela Anderson, que tiene como 500 fragmentos, porque cada uno tiene un número, que tengo que, después que publique los proyectos que tengo más cercanos, me va a tomar mucho tiempo podar y revisar ese texto, que ha seguido creciendo, ¿ves? Como era una cosita pequeña, como te cuento que la novela Los mejores placeres suelen ser verdes era un cuento, porque la génesis de ese texto es que me fascinó el cuento Continuidad de los parques, de Julio Cortázar, y te hablaba de Manuel Ramos Otero. Él tiene un cuento que me gusta muchísimo. Es Hollywood Memorabilia, donde está esta persona que habla de su experiencia con las películas y asocia su vida con la trama de las películas. Y entonces yo quise hacer un cruce de las dos cosas y te das cuenta que en la novela están presentes ciertos elementos que todavía tienen vínculos con esos dos títulos que te menciono, pero se me fue de las manos. En lo que el HIV venía, yo sometí ese libro, era un libro de cuentos que se titulaba así, a una editorial, y la editorial se tardó muchísimo tiempo en contestarme y yo me molesté. Pasaron los años y yo fui donde un abogado para que me asesorara, porque yo quería recuperar los derechos míos de autor para publicar, porque los textos envejecen. Y entonces yo creo que se me estaba yendo la guagua. Y cuando voy donde mi amigo abogado, le llevo el documento, que el contrato que yo firmé con la editorial, y decía que el libro será publicado de acuerdo a las necesidades de la empresa editorial. Ahí me mataron el pollo en la mano. Yo no puedes hacer nada. Y como yo traté muchísimas veces en forma fructuosa de comunicarme con los distintos directores de ese sello editorial prestigioso, que ahora ha venido a menos, no voy a decir cuál,
Y nunca obtuve, me arriesgué por mi cuenta y decidí publicar, ya se había convertido lo que había sido un cuento como de 15 páginas, se convirtió en una novela de 90 páginas. Y fue creciendo y fue creciendo. Y pues yo soy de los que pienso que en mi caso no hay un punto final en una obra mía hasta que yo me muera, porque yo retomo mucho los textos y vuelvo sobre ellos. Y eso me preocupaba muchísimo en una época. Pero cuando me encontré que Juan Gustavo Cobo Borda, un poeta colombiano, y hay otra gente más, por ejemplo, Onetti publica esa novela de él que termina la saga de ese pueblo que él inventó. Dejemos hablar al viento, que hay un capítulo que yo descubrí que es el cuento Una casa en la arena. No tiene ni una coma ni un punto que no tenga el texto original, y él lo colocó de tal manera en la novela, de tal manera que quedó, nadie se dio cuenta del empañetado ahí, tú sabes, no hay de esa fisura, ahí nada se nota. Y entonces pues con Gustavo Cobo Borda publica un libro de poesía y él sigue puliendo esos poemas. Y quizás en el próximo libro que publica hay 4 o 5 que estaban en el anterior que han cambiado. Entonces, pues yo, hasta que yo no me muera, yo no... Porque yo cuando publico los libros, yo los dejo descansar, pero con el tiempo vuelvo sobre ellos y los miro. Y pues hay veces que le cambio cosas. Sí, están siempre en transformación. A mí me parece que el poema, el micropoemario, La esperanza es verde como el mugir de las vacas, puede fácilmente ser un fragmento de la micronovela esta de Los mejores placeres suelen ser verdes. Entiendo por qué tú piensas eso, porque en la novela hay muchos ramalazos poéticos y hay mucho aforismos, como dicen gente que la han leído. Alberto me dijo que había muchos aforismos ahí. Y entonces, un lenguaje aforístico, hay unos capítulos que son una línea, una sola línea. Y entonces, pues en ese, la esencia de ese poemario, con un título largo y con cierto humor, ¿verdad? Con cierta sorna, a lo mejor, La esperanza es verde como el mugir de las vacas, son poemas brevísimos, como, son como artefactos explosivos para que le exploten en la cara al lector. Esa es la otra cara de mi poesía, porque mi poesía ahí tiene una cara como una moneda, que es la poesía lírica, donde hay muchos vuelos metafóricos. Y entonces la otra poesía, que es la poesía descarnada, donde no hay adjetivo, donde son como una patada en el hocico, son poemas cínicos, políticos, de humor, es todo lo contrario, ¿verdad? Es como, yo entiendo que si algún mérito tiene mi obra, pudiera ser ese perfecto maridaje entre esas dos criaturas. Sí, de hecho, una vez te escuché leer unos poemas que considerabas no líricos. Ajá. Y no sé si los tienes ahí disponibles, que puedas leer alguno o no. Bueno, en este mismo libro. Escógete uno, pero... que quieres que rompa con el lirismo de la poesía puertorriqueña. Bueno, ya de la poesía puertorriqueña, no, ese apellido es muy grande. Es muy grande, está bien, de la poesía en general. Ajá. Vamos a ver por aquí. Y bueno, por supuesto que entre el micropoemario y la micronovela está en el puente más evidente, es la referencia sinestésica al verde. Pero después que leas el poema antilírico, podemos retomar la conexión entre los dos. Por aquí. Ahí lo tienes. Sí. Hay que tener lengua de cabra para separar con resignación el pacto de las espinas. Celebración de la posmodernidad 15, tarjeta postal, Tepito, México 2011.
uso mucho ese recurso de las tarjetas postales y la celebración de la posmodernidad. En lugar de hacer más ricos a los ricos, ejerzo mi derecho a la transgresión y elijo hacer menos pobres a los pobres. Le digo sí a la piratería. Exacto, exacto. Quizás nos puedes hablar un poco de por qué tantas referencias a estos homenajes a la posmodernidad. Porque para mí es un callejón sin salida la posmodernidad. Yo no tengo claro ese concepto y siempre, que tú eres posmoderno, y yo no entiendo cuando me ponen esa etiqueta. La gente es loco poniendo etiqueta, y yo de verdad que yo no entiendo los fundamentos. Yo no he escuchado todavía una definición con fundamento que yo pueda decir ahora entiendo lo que es la diferencia entre la modernidad y la posmodernidad. Yo lo hago por fastidiar. Si quieres que te lea un micro poema que me gusta mucho de Verde, como el mugir de las vacas. Dale. O te aclimatas o el clima te mata. Así, es un juego de palabras. Ahí se de alguien que estaba consultando un mapa Rand McNally. ¿Quieres leer otro o quieres abordar? Pero también hay poemas políticos serios ahí, que hay una carga de ironía fuerte. Fuerte, sí. Una vez una profesora que se jubiló me había hablado, porque esto comenzó en el libro A Quemarropa. Ahí hay muchos poemas que tienen este espíritu, que son cortos y que son así minimalistas. Y entonces ella me comentó que le había gustado el libro, pero que después hablábamos de los chistes cortos. Así me etiquetó. Ya no entendió. Por eso creo que ese libro de Federico Irizarri Natal es muy importante, porque pienso que hay que abrir el compás para poder entender ese tipo de poesía, que no es la poesía tradicional lírica, sino que es producto también de nuestro callejón sin salida de la colonia. ¿Ves? Entonces, mira, yo tengo este poema que un amigo que es profesor de economía lo usó en un examen para que sus estudiantes lo evaluaran y abundaran sobre lo que entendían. Dice: la globalización nuestra de cada día. Una página en el diario de un obrero de un país considerado tercermundista. Todos los días agonizo comprando en el mercado el producto de mi explotación. No es un poema para que te rías, ni es un poema chistoso. Es un poema que es breve, pero es un statement político. Es un poema que muerde. Sí. Si quieres te leo otro que a mí me gusta del poema. Vale. Dice: ten valor y aprende a sentarte a la mesa con Judas sin que ello te robe la paz. Pero omitiste el título, que a veces el título... ¿Cuál es el título? ¿Ah? ¿Tiene el título ahí? No, déjame ver, no sé. Celebración de la sabiduría, 12. Sí, celebración de la sabiduría. Ajá. Sí. Mira esto. Oda hípica o celebración de la leche materna. De lo único que nos protege el que del niño nos den la teta es de padecer un severo complejo edipal. Sí, te leo este que es muy breve y que es otro poema que muerde. Dice: te amo, pero soy feliz sin ti. Sí, ese es el que le sigue a ese. Sí. Ese como rompe, la lluvia, la pasión de amar también se termina. Ese rompe todo el lirismo, ¿no? Sí. Quizás podemos volver a la sinestesia de lo verde. Para mí, en el micropoemario, tanto como en la micronovela, el verde significa la clorofila literaria. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, recuerda que nosotros los autores no vemos las cosas que ven los críticos. Exacto. Y pues cuando estoy leyendo el libro de Federico, yo encuentro
cosas sobre mi obra que yo desconocía o que no las había visto de esa manera, ¿verdad? Porque como decía José Luis González, de cerca se ven los árboles y de lejos se ve el bosque. Pues, ¿a qué tú te refieres con la clorofila? Porque yo sé lo que significa el término clorofila. La sangre, la sangre literaria es verde. Ajá. Uh-huh. Bueno, pero bueno, me recordaste, de inmediato vino a mi pensamiento que Pablo Neruda escribía con tinta verde. Ajá. Este, ¿y qué nos puedes decir de... ¿Tienes alguna teoría que explique tus títulos tan estrambóticos? A veces quieren pelear con el texto y quieren ser, el título quiere ser más largo que el texto. Muchas veces son oraciones, a veces casi que un párrafo. ¿Qué pasa con tus títulos? Mira, te voy a confesar que que el hecho de que la gente se maraville o se sorprenda de ese elemento de mi obra me causa ¿cómo te diría? Me sorprende. Uh-huh. Porque si vamos para atrás la historia, ¿cómo se titula El Quijote? El Quijote no es el Quijote. ¿Ves? El Quijote tiene un título kilométrico. O sea, yo no me he inventado algo que no hayan hecho los que estaban antes que yo. Perfecto. Lo que sí que me gusta muchas veces por jugar con esto, ¿no? De poner un título largo y a veces me divierte que el contenido sea breve, que el poema sea como unos pantalones cortos y el título sea un gabán. Me parece que esa imagen captura muy bien, responde muy bien a mi pregunta. Entonces, te puedo decir que creo que es muy importante el saber titular los textos, los trabajos, y porque despiertas, es como una carnada que tú le tiendes al lector, que le despierte la curiosidad. Yo siempre he pensado que pasa con un relato. Si tú no logras atrapar al lector en las primeras cinco líneas, no, porque un texto, un cuento, un relato debe ser como una vitrina que te invite. Tú has visto el arte de decorar cada vez que viene una temporada, las navidades, que quitan lo que está en la vidriera y se mete esa persona, porque yo te lo digo porque yo vendí zapatos y yo había un tipo que venía hacer ese trabajo y estaba horas y se iba. Una vez venía, cada cierto tiempo, cada vez la temporada que fuera de las madres, de navidades, y yo me fijaba. Y esa persona estaba poniendo cada cosa en su sitio, ¿eh? Para llamar la atención del veedor, del que ve. Y entonces tú tienes que ser muy sabio en tú poner una carnada atractiva para que el que está leyendo no pase la página y espérate, pero aquí hay algo interesante, ¿qué será? Y entonces yo siempre a mí siempre me ha cautivado el colocar títulos interesantes a los textos que escribo. De hecho, mi amigo Néstor Barreto, que no solamente es poeta, es un gran diseñador. Néstor vio, yo tengo un libro que empecé hace mucho tiempo cuando yo trabajaba como vendedor en la librería extinta ya, Book and Candle, en Santurce. Yo compraba las revistas que sobraban españolas y me las llevaba y las mutilaba. Y entonces tenía una caja de zapatos en la que guardaba ahí todos esos tesoros y llegaba un momento en que voy a montar un collage. Y entonces cogían una página y cogía este recorte de titulares de la prensa, cosas políticas, y Néstor vio ese libro, que era como un libro tiene como 150 trabajos ya, pero lo dejé porque era muy tedioso. Pero si yo tuviese el dinero, yo publicaría ese libro a colores, full color, con las imágenes como están ahí. Por ejemplo, recuerdo que hay una foto donde Jorge Negrete y Pedro Infante están, no recuerdo cuántas películas ellos hicieron juntos, creo que fue un poca, pero con ellos pasa algo así como, digamos, como Al Pacino y Robert De Niro,
Tú sabes que son los dos cocorocos y tú quisieras verlos un mano a mano y ellos por lo regular evitan esas confrontaciones, como que dos güeyes machos no caben en una cueva y están en esa película los dos mirándose así de frente. ¿Ves? Como dos güeyes machos no caben en una cueva. Yo puse arriba, le puse alrededor una escenografía de una corrida de toro, como si ellos fueran a pelear. Y entonces Néstor vio eso y le maravilló. Me dijo, yo quisiera hacer esto y que yo pagarte a ti porque tú escribieras un título o escribieras algo, a un collage que yo hiciera. Me hizo esa propuesta una vez. No, obviamente, pues yo no tuve el tiempo de satisfacerla porque tenía mis propios proyectos, pero siempre me acuerdo de esa propuesta que me hizo él. Me gustaría volver a la novela, a la micronovela, Los mejores placeres suelen ser verdes. Tú dijiste que es una novela de 90 páginas, es súper corta, son 198 fragmentos, muchos de ellos de una o dos oraciones. A la misma vez, es una novela que tiene por lo menos tres ejes narrativos. Es bien compleja en su brevedad, en su minimalismo. Logra incluso desarrollar personajes en tan poco espacio. Y diría que además tiene personajes interesantísimos. A mí, por ejemplo, lo que haces con los protagonistas, que es un hombre y una mujer, me parece un tremendo trabajo literario de crear opuestos imantados que se complementan. ¿Quieres decirnos un poco algo sobre estos dos personajes literarios, él y ella? Su, bueno, fetichismo, como yo te decía, su fetichismo, sus pasiones. Sí. Fíjate, como yo te comenté hace un rato, ese texto comenzó con el deseo de hacer algo parecido a lo que hizo Julio Cortázar con Continuidad de los Parques, que tú sabes que es una historia de un hombre que se retira de sus labores y se va a un apartamento que tiene y se pone a leer para distraerse de todo su vivir cotidiano. Y entonces empieza a leer un libro y entonces Cortázar muy sabiamente describe el mueble que es color verde y lo que él está viendo por la ventana. Y entonces el texto que él está leyendo es un triángulo amoroso, donde hay una pareja que están reunidos en el bosque cerca de una cabaña donde está esta persona y que él va a matarlo con un puñal. Y entonces ya tienen acordado qué van a hacer. Ella se va corriendo por el bosque y se van a encontrar en un sitio después que él cumpla con eliminar el cuerpo que está de más. Y entonces cuando él sube las escaleras, la descripción que hace el Cortázar es de un tipo que está de espalda en un mueble color verde que está leyendo. Es un texto dentro del otro, que él va a matar al hombre que está leyendo la novela, o el texto que está leyendo es la historia de lo que le va a pasar y lo que está pasando. Entonces yo quise hacer eso. Y entonces, pues fíjate, ese texto recoge, ahí está mi lectura, o sea, comprimido, como decía Hemingway, un texto debe, lo que hay sobre la superficie del agua es un témpano de hielo, es una octava parte con los siete peces debajo de la superficie. Y eso pasa con ese texto. Ahí están mis lecturas, ahí están mis pasiones por el cine, mi pasión por la pintura, que debo decir que yo soy un pintor frustrado. Yo empecé en Bellas Artes después de reclasificarme de Ciencias Naturales y no, yo era muy, siempre he sido muy exigente, no me gustó, lo que sabía era copiar. Me habían dado una beca que la señora después que me dio la beca se sorprendió que yo la devolví. No, désela a otra persona, yo no creo que yo lo merezca. Y entonces yo decidí pintar con palabras. Y entonces en ese texto yo exploto todo ese, vamos a decir, conocimiento mío del cine, de la pintura. Además está decir que no soy un maestro en ese asunto, pero tengo mis nociones, ¿verdad? Y entonces pues es un hombre que tiene una fijación
con las mujeres de ojos verdes, pero que a la misma vez tienen que ser unas mujeres no solo no hermosas, sino inteligentes, que sepan conversar de orquídea, de híbrido, de pintura, de muchos saberes. Y entonces, pues, esta última conquista que él tiene, él la invita a su apartamento y él está pensando qué complicidad va a usar musical, qué complicidad diferente de la última víctima anterior, porque él la citó para una hora. Y entonces, después que él resuelve eso de la música que va a poner de fondo, y él coge un elemento muy cursi, él había comprado un ramo de rosa roja, viste la cama donde va a copular con ella, con desmenuza la rosa para deslumbrarla con esa ocurrencia, ¿no? Pero entonces se sienta a leer un libro que acabó de comprar y entonces le pasa la mano por las letras azules y el libro se titula Los mejores placeres suelen ser verdes. Y entonces él empieza a leer el texto y según va leyendo el texto empieza a sentir una incomodidad bien grande, porque siente que lo que está leyendo el protagonista se parece demasiado a él. Es un asesino en serie que tiene una fijación con las mujeres de ojos verdes. Pero ¿qué sucede? Que ella toca a la puerta, timbre la puerta 3 horas antes de lo que acordaron, y él tuvo que dejar el libro de lado y ahí pues se viró la tortilla. Y entonces él es un tipo, ella es una mujer de ojos verdes obsesionada con los hombres de ojos azules, y él es un hombre de ojos azules obsesionado con las mujeres de ojos verdes. Los dos son criminales y toda la novela te lleva a pensar que él es el que la va a matar a ella, van a tener relaciones y luego la va a matar. ¿Y qué pasa al final? Bueno, ella, después que recoge la fotografía, porque él siempre le pide a sus víctimas una fotografía para colocarla en el cuarto donde están todas sus víctimas, de estas mujeres de ojos verdes, ella recoge todo y se voltea y allá están los ojos azules chorreando sangre. Él dice, porque ni tú eres Marlon Brando ni yo soy María Schneider, porque ellos habían hablado de esa película, El Último Tango en París. Y entonces ella decide irse del país y pregunta de qué color son los ojos del piloto antes de irse para una isla caribeña. Exactamente. Él creía que le iba a sacar los ojos a ella y es ella la que madrugaron sacándole los ojos a él. Creo que nos quedan 2 minutos. Quería decir que en esa novela también hay otro personaje que tiene como, es muy breve, 3 apariciones, pero es fundamental, es clave, y es el ángel de la bicicleta roja. Ah, sí. Que es como un mago, ¿no? Sí. Poco empieza la novela con un acto de magia muy cínico. Le pregunta al protagonista, ¿tienes algún sueño que quieras vender? Ajá. Y termina la novela diciéndole al protagonista, como quien dice, protagonizando, el autor de todo esto soy yo. Nos quedan, me parece que como 2 minutos. Creo que hemos tocado bastantes puntos. Se me quedan aquí 1500 otras posibilidades. Queremos agradecer a El Post Santillano la oportunidad de conversar con el amigo Edgardo Nieves Mieles, y a la misma vez queremos recordarles al público que el próximo domingo a la misma hora será el próximo programa de entrevista en domingo. Así que creo que no sé si quieras decir algo antes de terminar. Pues que tengo muchos proyectos, pero el tiempo me traiciona. Quisiera llevar a puerto seguro unos cuantos proyectos que tengo. No tengo prisa por publicar, pero tengo muchos libros hechos ya. Quisiera publicarlos. Y entonces, pues en Puerto Rico es bien difícil tú conseguir la complicidad de un editor
que tenga mente abierta y que esté dispuesto a sentarse para conversar contigo. Y pues, por eso he tenido que optar, como hace mi amigo Wilfredo Mato Cintrón, de publicar yo mismo mi Juca Gómez Production, tú sabes, publicar mis propias cosas yo mismo, porque es bien difícil bregar con los editores de en Puerto Rico. Y eso es triste, ¿ves? Y entonces también a la misma vez, cuando tú, yo he intentado cruzar el charco varias veces, sometido a México un par de veces y pues, bueno, no. Creo que no publican a gente que no son mexicanos. Nos traiciona el tiempo, Edgardo. Hasta luego. Buenas noches. Hasta luego. Es un placer. Hasta el domingo que viene. Hasta luego.